Este es su noticiero Telemundo 52. Buenos días en alta definición. Hoy es día de Tú Eres Telemundo y quiero presentarle a una mujer impresionante. Desde Oaxaca, donde nació, hasta París, Ámsterdam, África y la India, Laura Hernández ha dejado su huella y ya ha puesto en alto el nombre de México. Pero a pesar de toda su experiencia como la destacada artista que es, había algo que jamás había hecho: abrir su experiencia creativa durante la concepción de su obra para que otros fueran testigos y partícipes de ella. Y lo vino a hacer aquí, a Los Ángeles. Los hermosos y pacíficos jardines de la Universidad de Mount St. Mary's fueron el hogar de Laura Hernández durante un mes, mientras que esta reconocida artista mexicana, cotizada internacionalmente, tras aceptar la invitación del Departamento de Arte, preparaba la exposición denominada Jean, con el fin de que las alumnas pudiesen ver de cerca e incluso formar parte del proyecto y descubrir lo que realmente conlleva el ser artista. Yo me enfoqué mucho en hacerles notar que la vida tiene, uno puede tener una meta, pero la vida tiene muchas sorpresas y muchos momentos inesperados que no puedes controlar, pero que tienes que ser lo suficientemente creativo. Eso es ser un artista y hacer de eso un momento precioso. Retos hubo muchos, y no solo para las jovencitas, que en algunos casos por primera vez entendieron de primera mano que la vida del artista es hermosa pero difícil, sino incluso para Laura, quien también se salió de su ambiente creativo tradicional, en donde trabaja en privado, sin interrupciones y sin tener que darle explicaciones a nadie. Como que estás acostumbrado a que las cosas son como tú piensas, como tú quieres, cuando tú quieres, ¿no? Ajá. Y bueno, aquí hay que tener paciencia. Hay que tener paciencia y tener amor para darte, ¿no? Para compartirte. Y ese esfuerzo, que confiesa Laura, fue más grande de lo que pensó, no pasó desapercibido entre las muchachas, que aprendieron mucho, y no solo sobre las innovadoras y valiosas técnicas que Laura compartió con ellas, sino sobre algo más importante: la gran mujer que es esta artista. La relación entre ella y yo fue muy bonita. Aprendí que sí, su trabajo refleja la mujer que es, y sus valores, sus motivaciones, es muy humana, es muy humilde, como tiene un gran corazón. Jean es la representación de una mujer que está sumergida en una profunda reflexión interna. Laura cuenta que se inspiró tomando en cuenta que esta escuela es para mujeres. Fue como una exploración a ver cómo estamos en la sociedad, ¿no? De descubrir qué es lo femenino para ellas, cómo perciben lo femenino, ¿no? Y hacerles sentir cómo lo percibo yo. Y las alumnas recibieron el mensaje. Le gusta llegar muy a fondo a la mujer. Le gusta demostrar lo que es una mujer y lo que vale. Y también qué tan buenas personas podemos ser. La satisfacción que el proyecto le ha traído a Laura es tangible y muy diferente a los reconocimientos que internacionalmente recibe cada que monta una exhibición. Cuando eres un adulto, como yo, que soy mamá, que soy abuela, sientes un compromiso con la gente que está creciendo de regalar algo, ¿no? Poner una semillita en sus vidas, ¿no? Y bueno, habrá en donde fecunda, habrá donde no, pero digo, qué bueno que tengo la posición de poder hacerlo, ¿no? Como artista. Así, esta artista, madre, abuela y ahora maestra, ha dejado de nuevo una huella en esta ciudad y se ha enriquecido aún más. Para mí la riqueza del ser humano radica en eso, ¿no? Yo me considero rica cuando yo puedo realizar mis sueños y sentirme libre a través de hacerlo. Pues felicidades a ella y un gran logro para la universidad y para todas estas jóvenes. La exposición está abierta al público, por cierto, en la galería de la Universidad Mount St. Mary's de 12 a 5 de la tarde hasta el 25 de enero. Para mayores informes, comuníquese al 310-954-4000. Regresamos en instantes a Buenos Aires.